presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La reflexión de hoy se titula El escudo de la fe y la espada del Espíritu. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, Efesios 6:12. Luego continuó hablando de la armadura que el cristiano tiene a su disposición para librar esta batalla. Quiero hablar de dos piezas: el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo de la fe es nuestra confianza en Dios. Cuando en nuestra mente surge un pensamiento de incredulidad o desánimo, recordemos el amor de Dios por nosotros y su poder. Así, este pensamiento de incredulidad desaparecerá. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ella es perfectamente eficaz para destruir las artimañas y la maldad de nuestro enemigo el diablo, el mentiroso. Podríamos comparar sus mentiras a globos inflados que tendríamos justo delante de nuestra cara. Son tan grandes que parece que ocupan todo nuestro campo de visión, pero solo se necesita una aguja para reventarlos. Cada promesa de Dios es una aguja perfecta que podemos utilizar para desinflar totalmente los ataques del enemigo de nuestras almas. Amigo oyente, seamos firmes en nuestras batallas y por la gracia de Dios y con su ayuda constante, marchemos como soldados victoriosos. Avancemos a pesar de nuestros fracasos y ansiedades, esperando el momento en que estaremos con el Rey de Reyes, quien nos cuida con amor y sabiduría. Suscríbete.